Recording in progress.
Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Y pendientes Listo, por Lee. iniciar una nueva jornada. Muy bien. Vamos a dar 1 o 2 minutos para que se integren los demás compañeros y poder iniciar. ¿Qué tal y cómo estuvo su fin de semana? Ah, trabajoso, gracias a Dios. Siempre ahí en el trabajo, porque cuando siempre hay otros compromisos y otras capacitaciones, ya de manera presencial, pero gracias a Dios siempre es una bendición, ¿verdad? Sobre todo y un éxito, pues, lograr ir saliendo con todas las cosas que hay que hacer. ¿Y usted qué tal? Excelente, Lick. Descansado, descansado. Ay, qué bueno. Sí, lo importante es descansar cuando se puede, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues, también necesitamos relajarnos un momento. Y es saludable, sobre todo. Es saludable. Así que me alegra que esté bien. Fin de semana no Gracias. trabaja, Milton. No, Lee, no trabajo. Solo los sábados hasta el mediodía. Ah, excelente. Sí, eso también genera un poquito de descanso. No hace como Sí. que. Así es. Bueno, vamos a los compañeros para que se integren. Recordemos que siempre colocamos nuestro nombrecito completo y presentes. Gracias. Mis compañeras están teniendo problemas para ingresar, pero vamos a dar inicio. Voy a pedir que abramos nuestras camaritas, que nos veamos nuevamente para que podamos iniciar esta nueva jornada de este día y pues darles la bienvenida sobre todo. Vamos a ir abriendo camaritas por favorcito a todas y todos. Hola, hola. Ir abriendo las camaritas.
Muy bien, creo que ya vemos varios y por honor al tiempo, antes que nos pase lo que nos sucede todas las semanas, pues esta ya es prácticamente pedirles que quebramos la camarita, nos que ya estamos, para dar inicio a esta jornada. Pues bienvenidos, por ahí veo a Héctor, a Milton, a Carlita, a Jennifer, Evelyn, Adrianita, Karen, Kenia, Jessica. Humberto, veo también a Pavel, a Sandrita, a Alexander, a Susana, a Evelyn, no sé quiénes más se me escaparon. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Lograron descansar? ¿Lograron estudiar? A ver, ¿logramos relajarnos un poco? ¿O estuvo intenso el fin de semana? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a hacer esta dinámica rapidito porque, pues, decirles que ya esta es nuestra última semana de trabajo. Se nos fue el mes. El jueves finalizamos. Así que, pues, vamos a aprovechar al máximo lo que tenemos que desarrollar. Pues, darles la bienvenida. Así que quisiera escuchar dos o tres participaciones de cómo estuvo su fin de semana. Y así poder arrancar esta primera jornada de la cuarta semana, es decir, la sesión número 13 que tendríamos este día. ¿Qué? No sé quién quiere comenzar, si Héctor o Milton, que estuvieron súper tempranito. Milton, vaya pues Milton. Gracias por su liderazgo. Cuéntenos cómo estuvo el fin de semana y después vamos con Susana. Sí, rapidito, ¿cómo estuvo la semana? No, pues Bien. buenas noches. El fin de semana estuvo tranquilo, descansé toda parte del domingo, casi todo el día. Hice algunas cosas que ordené, mejor dicho. Okay, tenía desorden, Milton. Y la verdad, sí. Y pues no, que descansé nada más. Muy bien, gracias Milton. Ok, una voluntaria. Susana. Susanita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a Hola, todos. buenas noches. Pues muy bendecida, la verdad es que pasamos en familia con mi esposo. Él por el momento no está con nosotros por cuestiones de trabajo, pero el fin de semana pudimos reunirnos y compartir, ¿verdad? Como familia, así que muy bien. Muy bien, gracias Susanita. Una participación más que nos quiera comentar. Si no, pues vamos a arrancar con el recordatorio de los aprendizajes de la semana pasada. Entonces, sí me gustaría escucharlas, qué recordamos de la semana pasada, qué nos dejó así como en dudas, qué nos ha dejado como querer conocer un poco más o qué sé yo. ¿Quién quiere comenzar? Ya Susanita y Milton ya participaron. Le vamos a dar la oportunidad a otra persona. Vamos a ver, Carlita, ¿está por ahí? Carlita. Carlita. Héctor, nos hace los honores usted en lo que se nos incorpora, Carlita. Pues de mi parte lo que recuerdo de momento fue que estuvimos haciendo énfasis en la parte del inbound marketing, de las características que éste debía de tener para no caer en un outbound marketing. Muy Prácticamente eso es lo que más recuerdo de la semana pasada. bien. Muy bien. Excelente. El inbound y el outbound marketing. Ok. Veamos, veamos quién está por acá. Alex. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, caballero? Buenas noches a todos, pues muy bien, ¿y usted qué tal? Aquí ya. Con las pilas puestas. ¿Qué tal? ¿Qué recordamos de la semana pasada? La semana pasada estuvimos viendo un poco sobre lo que son que lo tengo anotado sobre los Google Analytics, que porque es la herramienta de análisis web más usada, ¿verdad? Como también algunas características que posee o las ventajas que posee esta misma, que
estábamos hablando que es gratis, es accesible, tiene un enfoque de colaborativo. También tengo por aquí anotado que se puede integrar en el resto de servicios de Google. Esto es lo que quiere decir que podemos enlazarnos de cualquier red social que nosotros tenemos para ver o darle continuación a alguna publicidad y ver la estrategia que se tiene, o sea, el alcance que se tiene para la estrategia que nosotros podemos usar. Eso es un poco lo que... Muy bien, sí. En la semana pasada hablamos de una diversidad de temas, hablamos de las analíticas, de cómo estas están relacionadas, incluso tocamos algunos temas como el tema de las ads, hablamos un poco también de las estrategias de posicionamiento de las redes sociales, cómo funcionan estas, y tuvimos una diversidad de temas en los cuales estuvimos conversando y en las cuales pues, nos dimos cuenta de cómo en realidad estas funcionan y de cómo estos elementos integradores al final se vuelven ¿qué? Una estrategia o lo que nosotros conocemos como marketing digital. Por eso les decía al inicio, ¿verdad? Publicar, yo no le puedo venir a enseñar a publicar, a tomar una fotografía, porque para poder tomar una fotografía, para poder crear un video, para crear un post, debemos de tener una diversidad de elementos, estrategias, las cuales integran todo esto, ¿verdad? Incluso en algún momento, pues, se los mencioné, que incluso al momento que nosotros planteamos un objetivo, este objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, realista y en un determinado tiempo. Y una diversidad de cosas que al final, cuando usted viene a hacer cuenta de todo lo que en realidad hemos estado conversando, es una serie de elementos que integran para un solo objetivo, para una estrategia. Claro, nosotros ahorita lo vemos como una cantidad de cosas, porque como lo hemos venido desglosando uno por uno, y de hecho lo hemos solo desglosado y lo hemos puesto como ejemplos, hemos aplicado, y sin embargo no lo hemos ejecutado, y lo ideal sería que a partir de esta semana, aunque no está dentro de la planificación, pero que ustedes por ahí, por martes, no, perdón, es lunes, tipo miércoles, ustedes ya tengan al menos 2 o 3 estrategias de cómo ustedes las aplicarían. No precisamente tiene que ser algo que usted ya va a publicar, sino que debería de ser algo que en algún momento, pues, de cómo lo podríamos hacer. Entonces, sí, se lo voy a dejar de actividad, se lo voy a cargar en la plataforma para que ustedes lo planteen de cómo lo harían. Y ojo, no estamos pidiendo publicar, sino que solamente sería la secuencia lógica de cómo nosotros haríamos una estrategia. Esto con el afán que les quede un producto a ustedes y que al final, cuando ya ustedes decidan o piensen ya implementar, se les facilite. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer, la estrategia, desde la definición del objetivo hasta de cómo lo vamos a medir. Es decir, todo lo que debería estar aplicado y si esta estrategia va a ser inbound o outbound marketing. Entonces, en relación a esto, pues ustedes han observado en los elementos que tenemos en la plataforma, donde esta semana pues hacemos énfasis a temáticas que ya hemos conversado, que ya hemos conocido, y vamos a tratar de detallar un poquito más. Y como para ello vamos a tomar la secuencia del inbound marketing, y a partir de eso pues vamos a retomar. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que les voy a dar un poquitito de teoría, en el cual pues ustedes puedan conocer un poquito más, y después nos quedamos ya platicando como tal. Pues en su momento, como les decía, igual, si en este momento yo estoy presentando y a usted le surge una duda, levánteme la manita o ábrame el micrófono, que yo le voy a ceder la palabra para que lo platiquemos. Para que así vayamos saliendo de todas esas dudas que vamos teniendo y de esa manera pues ir buscando esas soluciones oportunas en estos momentos para que ustedes las puedan aplicar. Entonces decíamos en su momento que el
Inbound marketing es una metodología que combina diferentes técnicas de marketing y publicidad que no son intrusivas, con la finalidad de contactar con un usuario en un proceso hasta acompañarle en su transición. Entonces, eso era en sí el concepto de inbound marketing. Por eso se dice que pues no es intrusivo, y lo que busca es que al final nuestro cliente, nuestro usuario, nuestro lead, pues nos compre o sea parte de nuestro poderlo fidelizar. Luego veíamos el ejemplo en su momento de cómo el marketing tradicional perseguía al cliente y el inbound marketing lo atrae, en palabras sencillas, le coquetea el marketing a nuestros clientes. Entonces, es una forma de decirlo, ¿verdad?, de cómo persuadir al usuario. Y luego vemos que la de inbound marketing combina una diversidad de técnicas que ya mencionamos, que no son intrusivas. Y que el inbound marketing simplemente hace acciones que lo único que ve es captar consumidores, pero con un método unidireccional y más directo. Sin embargo, lo que ya habíamos hablado en su momento, el outbound marketing, no anda pensando tanto en las necesidades del cliente, sino que en lo que está ofreciendo. Vamos a ver ese pequeño video de ya relacionado. ¿Se escucha? Sí. Ah, ok. Perfecto. Y el video tiene sonido porque yo no escucho. ¿Alguien tiene problemas que no lo escucha? No, audio del video sí no se escucha. Ah, okay. No se escucha, Lick. Vale, ahorita soluciono eso. Ahorita. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, sí. La diferencia entre el outbound marketing y el inbound marketing, lo que los distingue es la forma en que consiguen llamar la atención del usuario. El outbound marketing interrumpe al cliente cuando no ha solicitado la información. El contacto es en frío, se centra en la marca y el producto, en mostrar sus características y bondades. Los anuncios impactan a la audiencia en medios tradicionales como televisión, radio, prensa y en plataformas digitales como banner, marketing en buscadores o SEM, email marketing y Facebook Ads para llamar su atención. La comunicación es en una sola dirección. Se producen contenidos, pero no se habilitan canales para escuchar el feedback del consumidor. Busca vender de forma directa, tiene un enfoque comercial puro y por eso llega al gran público indiscriminadamente. Su estrategia está basada en la dimensión del presupuesto para poder alcanzar a una mayor audiencia. El inbound marketing atrae al cliente, pero no lo interrumpe. Busca que los consumidores se encuentren a la marca cuando la necesitan. Se centra en el usuario y busca ganar su interés ofreciéndole contenidos relevantes, a tiempo y en plataformas afines. Utiliza medios digitales como webs, blogs, redes sociales, apps y landing pages. La comunicación es interactiva, lo que posibilita conocer de primera mano las necesidades y opiniones de la audiencia. Llega a un público más calificado e interesado en el producto. Se desarrollan los buyer persona o cliente tipo ideal sobre los que se basa toda la estrategia de elección de canales y de tipo de contenidos. Los contenidos buscan informar y entretener y aportan valor añadido al usuario al integrar contenidos relevantes que interesan al consumidor y le son de utilidad para su día a día. Es naturalmente creativo. Incluso utilizando el mismo presupuesto que en el outbound marketing, por más grande o pequeño que sea, las características del contenido utilizado en el inbound marketing requiere de un pensamiento creativo
Por eso, no se trata de contraponer los conceptos de outbound e inbound marketing, sino de integrar todos tus esfuerzos para capitalizar cada peso o dólar invertido en tu estrategia de marketing digital para lograr los mejores resultados. Muy bien, ok. En relación al video que acabamos de ver, quisiera escuchar algunas opiniones o participaciones en relación a lo que ya habíamos visto versus lo que acabamos de ver en el video y de cómo estas estrategias ya en una pensada hacia nuestros negocios, hacia nuestros puestos de trabajo, hacia una estrategia definida, cómo ustedes la estarían aplicando precisamente para poder crear una estrategia de inbound marketing. ¿Cómo haríamos en este caso? Quisiera escuchar dos o tres participaciones en relación a cómo lo que hemos venido conversando, sumado a lo que acabamos de ver, y luego de cómo nosotros haríamos ya una estrategia definida para un objetivo determinado que nosotros tengamos ya orientado o claridad hacia donde nosotros queremos ir. Porque me imagino que ya a este punto en el que estamos, ya nosotros hemos visualizado de diferentes maneras cómo nosotros podríamos crear diferentes estrategias las cuales nos puedan venir a sumar a lo que nosotros estamos. Así que, participaciones voluntarias o les digo a usted, ¿cómo prefieren? Voluntarias. Ok, ¿quién quiere comenzar? Hoy han venido calladitos. Según el video, se recalca la diferencia entre inbound y outbound, ¿verdad? De que el outbound prácticamente es invasivo y lo que hace es pues llegar a la gran mayoría sin hacer una segmentación previa. En cambio, el inbound pues permite que el cliente sea el que encuentre la marca, ¿verdad? Cuando éste lo necesita. Con respecto a lo que mencionaba de cómo aplicarlo quizás a los negocios, bueno, en mi caso, ¿verdad? De que no, o sea, la empresa donde yo laboro, que es Ria Money Transfer, es una financiera, pero pues el curso yo lo estoy tomando prácticamente para algún pues, negocio aparte, ¿verdad? Por ejemplo, una venta de jeans en línea. Pues imaginaría que una estrategia podría ser la famosa SEO para pues que los potenciales clientes, ¿verdad? Porque es un producto, el jeans, por ejemplo, de que lo buscan frecuentemente, ya sea en un centro comercial o inclusive pues, en páginas de Facebook, y que cuando el cliente pues, haga una búsqueda, aparezca la página para que puedan consultar. Ok. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que ir definiendo, ¿verdad? De cómo ustedes, a raíz de lo que hemos ido adquiriendo, las competencias que vamos adquiriendo, cómo ustedes van a poder aplicarla ya directamente a lo que ustedes hacen. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes maneras de cómo lo hemos estado haciendo, hay diferentes maneras que usted lo puede aplicar, pero ya con un objetivo determinado. Y un elemento que Héctor nos acaba de decir que es bien importante que debemos de tener en cuenta son los SEO, la optimización de esos motores de búsqueda, ¿verdad? Que hablábamos en su momento, que era necesario que nosotros tuviéramos claro de qué es lo que nosotros queremos vender, cómo lo queremos vender, y cuando me refiero al concepto vender, no el intercambio de un servicio por un valor monetario, sino que qué es lo que yo le estoy dando a conocer a mis clientes, a mis usuarios, y cómo yo estoy llegando a ellos. ¿Se recuerdan que veíamos en su momento cómo una palabra clave nos puede llevar a posicionarnos en los primeros motores de búsqueda o simplemente pasar desapercibidos? Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que integrar ya en una estrategia al margen. Si nosotros ya tenemos una diversidad de hashtags, si nosotros ya hemos estado aplicando algunos elementos relacionados a la estrategia que queremos implementar, o la forma de cómo nosotros vamos a hacer para llegar, pero son precisamente estas palabras claves las que nos van a llevar a poder lograr posicionarnos en los motores de búsqueda, y no solo eso, ¿verdad? Si se recuerdan, es una cantidad de elementos que vienen uno tras otro, los cuales al final
lo que buscan es tener una estrategia clara que al cliente no se le vaya a hacer ni invasivo ni intrusivo y que asimismo el cliente le genere motivación. Ahora bien, si nosotros no logramos establecer esta estrategia, entonces se nos va a hacer un poco más difícil lograr llegar al objetivo, pero para ello hemos venido haciendo una serie de pasos. Entonces, es precisamente eso que tenemos que tener bien claro, bien definido, cómo lo voy a hacer, y a partir de cómo lo voy a hacer, a ustedes se les va a facilitar incluso pensar en una palabra determinada o un elemento determinado para que nosotros podamos crear esa estrategia. Que gracias, Héctor. Una participación más. Por ahí Susanita. O Carmen. Por ahí Dianubia. No sé si se me fue. Creo que se me fue. Hola, noches. Hola, Carmencita. Buenas noches. Yo quería, quizás más bien. Bueno, ¿será que alguna de estas será como que nos ayuda más a adquirir más clientes y la otra a posicionar más la marca? Hola, Carmencita, no le escuché. ¿Podría repetirme? O sea, yo tengo más bien una duda, Liz. No sé si me escucha ahorita. Mm-hmm. Ahorita sí. Vale. Que si entre estas dos habrá una que nos sirva más como para adquirir más clientes que para posicionar la marca. ¿Entre cuáles, Carmencita? O sea, porque no, la ¿cómo se llama? La Outbound. Entre Inbound y la Outbound. Okay. Es como más agresiva, ¿verdad? Vaya, como retomando un poquito, en el caso de la estrategia de outbound marketing, decíamos que era una estrategia que es como que, se lo voy a poner así un ejemplo más sencillo, es como que todos ahorita tuvieran silenciados sus micrófonos y yo solo les estuviera dando información, y usted con todas las dudas que tenga no pudiese consultar. Eso es una estrategia o cómo nosotros vemos el outbound marketing, que me lleno de una cantidad de información, pero el usuario no puede o no tiene ese feedback que busca. En cambio, por eso fue el ejemplo que nosotros estamos casi que usando esta estrategia de inbound marketing, de cómo estamos relacionándonos con la clase, ¿verdad? Aunque no es el caso, pero es el mejor ejemplo que sí les puedo dar. Cuando nosotros tenemos una estrategia de outbound marketing, o sea, tenemos que ser conscientes que me estoy centrando, y es el marketing tradicional que nosotros hacemos, donde me estoy centrando a que el usuario solo reciba información, no pensar en el usuario, no pensar en el cliente, no pensar en esos clientes. Entonces, en esta estrategia, al final, usted como usuario, ya no se le hace atractivo, es de más. En algún momento usted dice, ay, ya me aburrió esta publicidad, no quiero ver esta publicidad. Por ejemplo, si estamos en redes, si tenemos una estrategia de outbound marketing, muchos lo que hacemos, bueno, en mi caso, yo lo que hago es ponerle que no quiero ver ese anuncio. Y a lo mejor muchos de ustedes en algún momento lo han hecho. Ese es en el caso que estamos viendo una estrategia de outbound marketing a través de redes sociales o de las diversas plataformas digitales. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una estrategia de outbound marketing en la cual no podemos hacer eso? Dígase una valla, dígase un anuncio en la televisión, en la radio, en los periódicos. Entonces, no hay una comunicación bidireccional. En cambio, nosotros como estamos trabajando una estrategia de marketing digital donde nosotros queremos entender la necesidad del cliente, donde queremos comprender, donde queremos buscar solucionarle al cliente. ¿Se recuerdan que en la primera clase decíamos que el marketing digital era poder buscar esas soluciones a esas necesidades que tiene el cliente? Entonces, cuando nosotros venimos y definimos una estrategia de
el inbound marketing, yo ya no solo estoy pensando en lo que yo le voy a vender a ellos, sino que ya estoy pensando, ok, esto es lo que Nelcy les está ofreciendo a los clientes, pero el cliente o mi usuario llamado Nubia, llamado Carmen, llamado Alexander, llamado Adriana, ¿cuáles son las necesidades que tiene? Ah, cuando ya hay una comunicación bidireccional, me facilita a mí poder darle el servicio que usted requiere. Pero si nosotros solo tenemos o nos orientamos a una estrategia de marketing outbound, simplemente estamos captando cualquier cliente sin tener o sin haber logrado un objetivo concreto. Entonces, si nosotros solo hacemos esta estrategia de outbound marketing, de nada va a servir que definamos una meta, de nada va a definir que definamos una estrategia de cómo quiero llegar, si al final no voy a hacer lo que en realidad se requiere, que es saber o conocer o poder lograr satisfacer la necesidad que nuestro cliente tiene. Entonces, ahí al final va a ser a discreción de cada quien de cómo define esa estrategia. Sin embargo, para que no invirtamos por invertir, ¿verdad? Porque recordemos que en el inbound marketing la estrategia está bien orientada ya con un objetivo bien definido. En cambio, en la outbound marketing invertimos más, pero no tenemos la garantía que si mi objetivo era aumentar las ventas, si mi objetivo era fidelizar, si mi objetivo era dar a conocer un producto, si mi objetivo era identificar las necesidades, con una estrategia outbound marketing no lo voy a lograr. Sin embargo, cuando nosotros definimos ya una estrategia inbound marketing, donde si mi objetivo era simplemente estamos de aniversario porque queremos regalarle X producto a nuestros mejores clientes, si ese es mi objetivo, lo voy a lograr con una estrategia inbound marketing. Sin embargo, si yo quiero pensar que voy a regalar solo por regalar, no se lo voy a dar en realidad a mi cliente. Entonces la pensada debe de ir orientada precisamente qué es lo que quiero hacer primero, hacia dónde voy, y a partir de eso a dónde voy, yo ya empiezo a definir esa estrategia. ¿Sí? Ahora sí, Carmencita. Ok, preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Adriana, Susana, Nubia. Sí. Y con el outbound no se corre el riesgo de perder clientes. ¿Perdón? Con el outbound no se corre el riesgo de perder clientes. ¿Cómo perder clientes? O sea, porque es como, yo siento que es como bien acosadora, ¿verdad? O sea, llega un punto como que uno ya no, ya, o sea, que hostiga, digamos, de tanto que no llega la información. ¿Se recuerdan de la imagen icónica que yo les pongo? Porque para mí es una imagen icónica. Se la voy a volver a compartir. Y precisamente ese es el mensaje, Carmencita. ¿Qué vemos en esta imagen con el outbound marketing? Si se fija, el marketing tradicional persigue al cliente y el cliente sale corriendo, escapa. Al final, como no logra la necesidad, como no ha sido escuchado, usted como usuaria o como cliente, usted va a buscar que el producto o servicio que usted está adquiriendo logre satisfacer al menos un 60% sus necesidades. Pero si no hay esta concordancia, el cliente simplemente va a escapar. Alex, ¿tiene levantada la mano? Sí, retomando un poco lo que dice la compañera, lo que ella quiere darle a conocer a usted es que si con el outbound marketing puede llegar a más personas, y también mencionó que si se puede perder a los clientes que ya tiene. Las grandes marcas de bebidas, PepsiCo, Coca-Cola, pongamos este ejemplo,
Ellos, claro, ellos usan inbound y usan outbound. Porque la situación, porque ya tienen la marca, pues, bastante segmentada o conocida, por decirlo así. Entonces, ellos pueden tomar, no tal vez el riesgo, ¿verdad? Sino que es prácticamente una estrategia para llegar a estar induciendo, porque tendría que hablarse como tal, induciendo a tomar la bebida que están ellos dando a conocer o incitando nuevamente a tomarla y a comprarla. No se va a perder el cliente que ya tiene, porque ya sos una marca conocida, ya tenés tus clientes potenciales y pues prácticamente todo el mundo lo toma. Entonces, para mi punto de vista, creería que no se pierde el cliente porque ya tenés tu marca. Y si quiere esta persona pues darse a conocer un poco más, pues para mí yo creería que se puede usar el outbound, pero no es como usarlo todo un año, sino pues estar cambiando el producto, estar cambiando, porque lo que sí vemos al entrar a YouTube, si no tenemos Premiere, son los mismos comerciales, son la misma publicidad, entonces ya toma un punto como ya es cansado, ya no. Entonces se tendría que hacer, Carmencita, en hacer esta estrategia, pero con diferentes productos, lo que se quiere llegar a dar a conocer al público. Ok, gracias, Alex. Y reforzando lo que nos abonaba el compañero, ahí va a depender qué es lo que en realidad usted quiere lograr. Ejemplo de ello, creo que todos hemos visto que cuando entramos a YouTube encontramos anuncios comunes como de Nivea, encontramos, por ejemplo, de Pantene, encontramos anuncios de Pedido Ya, de Uber, o sea, encontramos una cantidad de comerciales que al final, como ya lo decía el compañero, se vuelven tediosas, no nos llaman la atención, etcétera. Pero, ¿qué es lo que estas marcas en realidad están haciendo? La estrategia de ellos que están haciendo, lo primordial es capturar leads, capturar clientes potenciales. Esos son los leads, los clientes potenciales, los que en su momento esperan ellos que se conviertan en sus clientes y poderlos fidelizar. Entonces, por esa razón, es importante que definamos primero cuál es el objetivo que tenemos en concreto y luego de eso definir si puedo crear una estrategia inbound marketing o una estrategia outbound marketing. Si en el caso, digamos el caso ahorita fuera, dar a conocer un nuevo producto, podríamos tomar una estrategia de inbound marketing, hacerla generar curiosidad, generar un poco de atracción y podríamos tener una estrategia de outbound marketing con marketing tradicional en la cual pues ya está relacionado. Entonces, no quiere decir, y quizás por ahí creo que va la pregunta de Carmencita, no quiere decir que porque yo utilizo una estrategia inbound marketing, netamente tengo que usar solo inbound marketing. No, porque usted, dependiendo en la posición que esté queriendo dar a conocer el producto, el servicio o el objetivo que usted quiera lograr, pueda que en los canales digitales usted esté generando una estrategia inbound marketing, pero en un canal tradicional usted esté generando una estrategia outbound marketing. ¿Por qué? Porque de repente en las redes, y sabemos que el 90% de las personas usa al menos una red social, regularmente Facebook. ¿Qué va a pasar? Si en la calle o donde yo me muevo veo cierta publicidad, yo ya voy a tener quizás como aquella curiosidad o aquello de querer saber más. Y en una estrategia de inbound marketing voy a poder resolver esas dudas que tengo. Ejemplo de ello, quiero ver Bambam. Tiene, ustedes de repente ven que publican los pasteles y ve el pastel ahí bien atractivo, la gran valla y todo, pero no dice más nada, solo dice Bambam y creo que ponen el número de teléfono o el número de WhatsApp.
Pero si usted se mete a las redes sociales, usted va a encontrar la información que requiere, etcétera. Entonces, la estrategia que ellos están implementando va outbound e inbound marketing alineadas sin salirse tanto del contexto. ¿Por qué? Porque si lo usamos por, ya le voy a la palabra, ¿no? Si lo usamos por medio de canales tradicionales, una estrategia inbound marketing, donde yo empiezo a ingresar o a posicionarme en la mente de los consumidores, en la estrategia que voy a implementar de inbound marketing, yo voy a resolver todas esas dudas. Entonces, al final, inbound y outbound marketing se van a volver un aliado estratégico para el logro de un objetivo determinado. ¿Nubia? ¿Nubia? Hola, Nubia, ¿no la escuchamos? Hola. Hola, ahora sí. Hola, hola. Hola, ahora sí. Ok. No, que quiere decir de que al final el resultado de una buena estrategia es combinación de los dos, del in y del out. Ahí ustedes lo van a definir. Ahí ustedes lo van a definir porque también hay que tener en consideración otro elemento. Y es la parte económica, ¿verdad? Si en la parte económica, si solamente tengo mi tienda virtual y mi canal ha sido virtual, en el mismo canal puedo crear yo una estrategia de outbound marketing, aunque no sería lo ideal, sino que mejor la orientamos directamente al inbound marketing. Pero ahí va a ir alineada de qué es lo que nosotros buscamos. Ejemplo de ello, vuelvo a tomar el mismo ejemplo. En el caso de PedidosYa, PedidosYa empieza con una cantidad de anuncios donde nos hacen énfasis a, y luego viene y me sale con otra estrategia donde me dice, mira, aquí están las soluciones o eso es lo que te estamos ofreciendo. Entonces, ahí hay una combinación de estrategia inbound y outbound marketing, pero lo estamos haciendo a través de canales digitales. Entonces, ahí va a ser a criterio de cada uno de ustedes y también va a depender muchísimo de los recursos con los que disponemos. Entonces, por eso, en el caso del inbound marketing, lo que busca es que si usted va a invertir, la inversión que usted haga, pues tenga los resultados esperados. Y en cambio, si nosotros pues no tenemos los recursos, considero que no podríamos pensar que vamos a mandar a poner una valla o algo, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de cómo nosotros lo queremos definir. Pero algo que si bien es cierto, la estrategia va a depender, insisto, de cuál es el objetivo que usted quiere lograr. Si usted ahorita lo único que quiere lograr es posicionar la marca, yo le digo, váyase directo con las dos estrategias, porque lo que nos urge es empezar a posicionarnos en la mente del cliente, pero tampoco generando que el cliente se quede con la duda. Entonces, puedo generar una estrategia inbound marketing a la par de una estrategia outbound marketing, las cuales van a estar relacionadas y en la cual, si bien es cierto, en la outbound marketing solo le voy a generar la curiosidad o voy a estar ahí insistente para que quiera saber de qué se trata, pero en mi estrategia inbound marketing yo le voy a resolver todas las dudas que tengo. Entonces, ahí va a depender de qué es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, así mi respuesta se la daría así. No le puedo decir a Nubia sí ni no, y tampoco a Carmencita ni a Alex que lo haga de una determinada forma, igual para todos, no le puedo decir a nadie que lo haga para una determinada forma, porque todo esto va a depender de qué es lo que nosotros queremos lograr, cuál es el objetivo principal y hacia dónde lo queremos llevar. Asimismo, con qué recursos contamos, con qué elementos contamos, qué es lo que nosotros en realidad queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué redes sociales estamos posicionados. Porque incluso Alex nos ponía un ejemplo de una bebida carbonatada que ustedes saben que ellos no necesitan andarse pautando o publicitando tanto. Ya es una marca mundial reconocida. Pero acá la estrategia que ellos utilizan son outbound e inbound marketing. ¿Por qué? Porque ellos están a nivel mundial
y no a todos los públicos llegan de la misma manera. Con unos llegan de manera tradicional y lo hacen con una estrategia inbound marketing, outbound marketing, perdón. Y con los que no son clientes todavía, o ya son clientes, pero también ya es otro segmento, lo hacen con una estrategia inbound marketing y las dos están alineadas y no quiere decir que por eso se va a salir del contexto. Entonces, mi respuesta sería que va a depender de qué es lo que nosotros queremos lograr, hacia dónde lo estamos orientando y a partir de ahí ustedes van a poder definir una estrategia como tal. Por eso les hacía mención que como ejercicio vamos a hacer una estrategia y usted va a definir cómo usted espera plantearla. Aunque el tema sabemos que es inbound marketing, pero al final usted va a tomar la decisión si la estrategia en la que hemos pensado la vamos a orientar bajo una estrategia o bajo un enfoque de outbound marketing o de inbound marketing. Lo importante que sí debemos de tener en consideración es saber cuál es el objetivo principal. Porque si solo nos vamos directo a la estrategia, entonces se nos va a hacer demasiado difícil poder definir qué es lo que en realidad quiero lograr. Y aunque usted tenga una muy buena estrategia, ya sea inbound o outbound marketing, no va a lograr ningún resultado de lo que usted espera y al final lo que va a tener es una inversión sin un retorno de esta misma. Entonces, sí hay que tener en consideración. Muy bien. ¿Otra pregunta que tengamos en relación a esto? Ahora venía bien calladita Adriana, Pavel, Sandrita, María José, Jessica. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, hola. Néstor, ¿está por ahí? ¿Está bien calladito? Hola, hola. Néstor. Genia. Jennifer, Carlita. Ok, bien. Creo que no hay más preguntas. No, en mi caso. Ah, ok, Jennifer. Perdón, sí. Bueno, es que estaba, mientras la escuchaba, me acordaba de cómo, de los anuncios que he visto, de las publicaciones que he visto de diferentes tiendas en línea. Y es como que, ok, he estado como recapitulando, ¿verdad? Que algunas dan como muestras de productos gratis, o sea, o hacen como pequeños combos, o sacan productos de edición limitada, digamos. Entonces, como que estaba revisando como las estrategias que han usado para mejorar las ventas. Ok. Es correcto. Ahí va a depender de cómo o cuál es el objetivo que ellos están buscando. Solo le contesto a Néstor. Ok, ahí va a depender de cómo nosotros lo estamos buscando o qué es lo que nosotros estamos logrando. Esto, cuando ya usted me dice, mire, un combo, una forma de que yo llego, una promoción, ya eso es el cómo lo voy a hacer. Pero antes de eso, hemos hecho todo este proceso, una definición de elementos en los cuales usted determina si en realidad cuál es el objetivo que usted está persiguiendo y de esa manera usted va a poder llegar precisamente a este cliente. Y además que dentro de eso, pues como ya lo mencionamos en su momento, hay elementos que lo integran, entre eso tenemos palabras claves, entre eso tenemos ¿cómo lo voy a hacer? Porque acordémonos que ahorita estamos hablando de una estrategia de outbound o inbound marketing, pero no hemos definido cómo lo voy a hacer. No he definido si lo voy a hacer con una infografía, no he definido si lo voy a hacer con un texto nada más, no he definido si lo voy a hacer con un video, con un reel, con un storytell, no hemos definido exactamente cómo lo voy a hacer. Simplemente, ahorita tenemos la estrategia, ahora viene lo que ya después de todo este proceso, ahora sí, ya viene cómo lo va a hacer. Ok, definí ya mi estrategia inbound marketing, ahora dígame cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo vamos a hacer a través de un podcast? ¿Lo vamos a hacer a través de un video? ¿Lo vamos a hacer a través de un vivo? ¿Lo vamos a hacer a través de un influencer? Ahí va a depender de cómo usted lo quiera hacer.
Entonces, cuando ya nosotros venimos y definimos, por ejemplo, si alguien me dice, porque no lo vamos a tocar, pero sí se lo voy a mencionar. Por ejemplo, si usted me dice, mire, es que voy a generar una estrategia para posicionamiento de una marca en particular y voy a traer a X influencer. Usted no porque fulana o fulano sea el influencer que está, entre comillas, de moda, o el que, entre comillas, el que más que usted ve, el que frecuentemente ve, no quiere decir que tiene que ser ese influencer. ¿Por qué le hago mención de esto? Si usted vende artículos de montaña, un ejemplo, si usted vende artículos de montaña, ¿en quién confiaría para que le promocione sus productos? En una persona que, si usted se mete a su Instagram o a sus redes, todo el tiempo la va a ver, por ejemplo, en la playa, por ejemplo, la va a ver modelando ropa, o una persona que de repente lo ve escalando un volcán, que de repente lo ve haciendo rappel, lo ve haciendo senderismo. ¿En cuál de esos dos va a confiar usted? ¿En cuál confiaría? No escucho. ¿Se quedaron calladitos? ¿Qué me les pasó? La de montaña. Hola, Néstor. ¿Novia? Sí, en la segunda opción sería. ¿Por qué en la segunda opción y no la primera? Porque no da mucha confianza. No da confianza y no da credibilidad de lo que nosotros estamos haciendo. Pero imagínense, si mi objetivo es promocionar maquillaje, obviamente yo voy a esperar ver que alguien, por ejemplo, su target o su público, su segmento al que se dirige, son relacionados al maquillaje. Pero imagínense algo tan sencillo, maquillaje artístico versus maquillaje, ¿qué? Maquillaje para profesionales. Ahí va a haber una diferencia, porque si es maquillaje artístico, vamos a ver de repente paisaje, vamos a ver tipos de máscaras que se hacen, etc. En cambio, ahí va a ir definiéndose cómo. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de un influencer, debemos de tener claridad qué es lo que buscamos, aunque fulanita o menganito sean populares. Pero si este fulano o fulana no está de acuerdo a lo que yo estoy dando o queriendo dar a conocer, una estrategia de marketing con influencers no va a ser tan efectiva, porque al final en lo que vamos a caer es una serie de comentarios negativos o vamos a tener una cantidad de haters que nos van a estar cuestionando que por qué esta persona está promocionando y no una persona de la rama. Carmencita. Sí, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Es que siento que ese tema en cuanto a los influencers ahorita está como bien, es como bien un poco complicado, digamos, porque yo siento de que cuando se contrata un influencer para la publicidad, o sea, la imagen de ella o de él también representa la imagen de la empresa. Y siento de que el currículum de esa persona le da credibilidad y soporte a lo que nosotros queremos publicar, ¿verdad? Es correcto. Es precisamente hacia dónde los quería llevar. Era por eso la pregunta que les decía, ¿a quién voy a contratar? Si vendo artículos de montaña, voy a contratar a una persona que hace este tipo de deportes, hace rappel, hace senderismo, o voy a contratar a una persona que cuando yo veo su perfil, ¿verdad?, que es su portafolio, veo que solamente pasa en la playa o en fiestas, etc. Entonces, ahí ya tenemos definido cuál es el objetivo. Entonces, lo mismo sucede cuando estamos creando una campaña de inbound marketing, ¿qué es lo que quiero en realidad? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso me va a dar la pauta para poder establecer precisamente esa estrategia que nosotros estamos buscando. Tenía levantada la manita Karen.
y con ella vamos a ir cerrando ya la jornada de este día. Karen, adelante. Hola, Lee. Hola a todos, buenas Hola. Noches. Sí, lo que quería más que todo era como abonar un poquito que otra estrategia que se está dando bastante es el tema de hacer como dinámicas y rifas en las plataformas, ¿verdad? Ya sea Facebook o Instagram. Y tengo un caso bien puntual de un conocido que tiene un rancho de playa y hace como ciertas dinámicas. Y la verdad que prácticamente mantiene saturada la agenda de visitas en ese ritmo, ¿verdad? Porque en ciertas fechas, que es como de temporada claro. baja, ajá, uh-huh. entonces hace como rifas para que la gente vaya y conozca. Y al final, estas personas recomiendan a más personas. Vaya, esa campaña que ese conocido suyo está implementando, probablemente lo esté haciendo a través de una campaña orgánica, que al final se vuelve una estrategia de inbound marketing. Entonces, sí podemos lograrla cuando ya nosotros tenemos definido nuestro target, cuando ya tenemos definido nuestro buyer, pero es algo que ya viene partiendo del hecho de, ok, este es mi segmento, con estas son las personas que estoy trabajando, hacia ellos quiero llegar, y a partir de ahí, esta estrategia que nos comenta la compañera, que son dinámicas, donde hay mucha interacción, donde comparten, las personas se vuelven ese medio para vincular a personas con gustos similares a los que ya captamos, ¿verdad? Esos leads que ya tenemos. Es decir, que si, por ejemplo, Jessica le encanta la playa, pero su amiga es Evelyn, la va a etiquetar o le va a decir, mira, ayúdame a darle like, etc. Y esto va a empezar a generar, porque sabe que Evelyn también le gusta la playa, pero no va a etiquetar, por ejemplo, a Nelsie, que no es tan amante de la playa, ¿verdad? Entonces, va a etiquetar a una persona que sí, o probablemente lo haga a una persona que no es tan así, pero esta persona, por ayudarle a la otra persona, va a empezar a generar esta estrategia orgánica y va a lograr un objetivo. Pero esto ya viene definido bajo un segmento, bajo un buyer, bajo un objetivo concreto de qué es lo que está logrando. ¿Cuál es el objetivo que este rancho de playa está haciendo? Ah, bueno, sabemos que en los días del 8 al 12 de cada mes o del 16, 17 al 24, la temporada es sumamente baja, entonces aplico esta estrategia justo en esas fechas para poder tener o poder lograr nivelarme. O si no lo logro para estos días, me voy a garantizar que para fin de mes voy a tener lleno el local. Entonces, es una estrategia que ya tiene un objetivo determinado. ¿Cuál es el objetivo? Ah, pues, buscar que en temporada baja no esté tan bajo. ¿Ya? Entonces, ya hay un objetivo bien concreto, bien definido, y todo esto al final no es una campaña invasiva, no es una... correcto, Alexandra, es la famosa publicidad de boca en boca. Ya al final no se convierte en invasiva, todo lo contrario, se vuelve en algo que al final los mismos usuarios nos están ayudando a generar este contenido, esta publicidad, esta estrategia, a un bajo costo, aún menos de lo que ya estamos invirtiendo. Entonces, es ahí donde digo yo, surge la magia. Ok, bien. Ya son las 8:59. Me tengo que ir. Así, me tengo que ir. Y nos vemos el día de mañana, preparados, con todas las dudas y preguntas que tengamos. Puntualitos, por favorcito, para comenzar cabal a las 8. Y de esa manera, pues, poder resolver las dudas que tengamos. Lo que sí le voy a pedir, que vayamos pensando en una o dos estrategias desde que defina su objetivo. Igual yo se lo voy a cargar en la plataforma, que es lo que van a ir haciendo, y ustedes lo van a ir cargando. Así que, okay. Ahí se lo voy a cargar en la plataforma.
para que nos vayamos con un producto, que nos vayamos con un producto, ya sea porque lo va a implementar o porque le va a sugerir a alguien más o porque a futuro usted ya lleve una base. Así que, jóvenes, un gustazo nuevamente, se portan bien, descansen, sueñan bonito y estudian. Nos vemos mañana. Chao. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Feliz noche a todas y todos.